Esta noche aquí en el estudio de Síntesis TV, el licenciado Francisco Vega de la Madrid, exalcalde de la ciudad de Tijuana, y pues que quiere ser gobernador de Baja California por el partido Acción Nacional. Se ve más claro en esta ocasión, licenciado. Bueno, en estos momentos aspirante, Fernando. ¿Aspirante? Pero pues es que ya casi, digo, ya es eso de decirles ponerse un nombre y luego otro, cuando ya todos sabemos que se va a registrar como candidato, como precandidato, ¿no? Sí, bueno, todo indica que sí, me registro en su momento, al momento que el partido, pues, emita su convocatoria. Pero, como ustedes y muchos nos hemos dado cuenta, he estado trabajando primero en provocar la mayor unidad en el PAN. Es un factor que es importante para nosotros, es algo que no nada más esto nos puede animar, sino va a ser factor determinante para salir alegres, competitivos y en su momento exitosos. Ahora va a ser una elección esta del 2013, ahora sí que mucho más difícil para el Partido Acción Nacional si tomamos en cuenta pues las 5 alcaldías están en manos del Partido Revolucionario Institucional, que el Congreso está su mayoría es priista, que el gobierno federal ahora es priista. ¿Qué representa todo esto para el Partido Acción Nacional y usted como un posible aspirante? Bueno, no hay contiendas fáciles. Todas las campañas son complicadas, son difíciles. Y también todas son distintas, son diferentes. No he visto yo ninguna campaña que fuera, digamos, copia al carbón de alguna otra. Y cierto, todo se requiere de esfuerzo y trabajo, pero si nosotros por ahí revisamos la historia, nos damos cuenta que en 1994, pues al PAN no le fue muy bien. ¿Recuerdan ustedes? Diego presidente, perdimos la presidencia, perdimos las senadurías, claro. Perdimos las diputaciones federales. Nos fue peor que en el 12, que en la pasada. Y en el 95, pues refrendamos la gubernatura, ganamos aquí en Tijuana y ganamos presidencias municipales y ganamos diputaciones. Entonces nos fue mucho mejor. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues que son dos, ahora sí que dos contiendas diferentes, que el electorado a su vez también se manifiesta de una forma distinta. Y bueno, lo que se trata aquí y lo que sabemos que tendremos que hacer y lo estamos haciendo es no equivocarnos. Licenciado Vega, en el caso de Tijuana vimos cómo los tres personajes en el PAN que querían contender por la presidencia municipal o por la candidatura, llegaron a un acuerdo y hubo un consenso y salió uno. ¿Puede suceder esto para la gubernatura o de plano se van a ir por la vía de la votación de los panistas? ¿Puede llegarse a un acuerdo entre Héctor Osuna, Gastón Luque, Nikiko Vega y decir, bueno, va fulanito de tal? ¿Puede ser que suceda esto o no? En el PAN hemos estado precisamente tomando este tipo de acuerdos. Pero son acuerdos responsables y voluntarios. Empezamos 8 y ahorita pues prácticamente somos 2 panistas. O sea, Gastón ya no lo contamos. No, lo que sucede es que platicamos en el PAN. Gastón, él ha tomado la ruta de presentarse como un posible candidato a la gubernatura a través de la alianza de partidos. Okay. ¿Sí? Bien. De 8 a 2 del PAN, Gastón, y digamos en nuestra competencia política en el PRI de 2-7. Pues yo creo que vamos en, ahora sí que digamos, en el camino correcto, y lo comentaba, aquí no nos podemos equivocar. Posiblemente ustedes me pregunten al rato, casi estoy seguro, que si qué partido creo yo que va a ganar. Yo les digo, va a ganar el partido que menos se equivoque. El partido que construya, digamos, primero la unidad interna que el partido necesita. Y a su vez también el partido que sepa escoger a sus candidatos en el sentido de que la misma ciudadanía los esté esperando. O sea, los más naturales, que serían los más lógicos, son los candidatos, yo creo, que debemos de ofrecer. Si no nos equivocamos, vamos a salir bien. Nikiko Vega está siendo factor en este momento importante en el partido para no equivocarnos. De eso me estoy encargando yo. Muy bien. ¿Qué tan necesaria
es una alianza, en este caso, con el Partido de la Revolución Democrática para ustedes? Bueno, la alianza prácticamente ya se vio. El día de ayer, el PRD, allá en la Ciudad de México, en su consejo, ya discutió el tema y la avalaron. Entonces el PRD ya está en condiciones de alianzarse con el PAN. Ahí están las pláticas. Y yo espero que de las pláticas, bueno, resulte lo mejor. ¿Para quién? ¿Para los panistas? No, lo mejor para los californianos, sí, claro. Que es el propósito, ¿no?, primordial de la política y a su vez también de las alianzas. Ahora, las alianzas no nos deben de preocupar mucho, porque las alianzas, bueno, se dan y se han dado aquí y en muchas otras, claro, partes. Vamos a ver qué tan dispuestos están a ceder también los panistas ciertas posiciones dentro de estas alianzas, ¿no? Esa porque pues, el PRD no va a aliarse por nada. Sí, claro. O sea, habrá panistas que van a tener que ceder, ¿no? Lógico, es parte de lo que se da, pues en cualquier momento en que algún partido hable de alianza. Claro. Y yo me imagino que ahorita en estos momentos eso se está platicando. Debe de ser. ¿Quiénes? Bueno, pues las personas que tienen a su cargo la responsabilidad de tocar los temas. ¿Quiénes son? Los directivos del PAN. Muy bien. ¿Dónde? Pues me imagino que en la Ciudad de México. Kiko Vega, ¿qué hace? ¿Aceptará, como siempre, de una manera respetuosa e institucional, la decisión que mi partido tome en su momento? Claro. ¿Y del lado de los contrincantes, el PRI, a quién ve? No podemos. ¿Cómo los ve? No podemos nosotros accionar, y no ha sido mi forma de vida participar o competir o fijarme una meta en razón de contra quién vamos o quién pudiera ser nuestra competencia. Ustedes se acuerdan, en el 98 que fui candidato a presidente municipal, pues todos los partidos a su vez también postularon a grandes de la política. Exacto. A nuestro amigo licenciado Amado Rodríguez Lozano, fue por el PRI. Mi buen amigo el profesor Ruiz Barraza por el PRD, así es. El licenciado Felipe Ranova, sí. Y Kiko Vega por el PAN. Fue una elección muy interesante. Sí, muy interesante. Y la verdad es que el menos político de todos, es más, el que no era político, era Kiko Vega. Y pues por ahí los conocedores de esto, los analistas, decían: oye, pobre Kiko, mira nada más, ¿con quién lo aventaron? ¿Qué sucedió? Pues hicimos las cosas como las tenemos que hacer. Y en su momento, en el 98, el elector decidió que Kiko Vega pues fuera su presidente municipal, de lo cual yo estoy eternamente agradecido. Fue una experiencia extraordinaria. Le metimos todo lo que pudimos con mucho cariño, lo hicimos con mucha responsabilidad y con todo el corazón del mundo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, gracias por Fernando. Estar aquí con nosotros. Estamos bien. Gracias. Mucha suerte. Hacemos pausa, volvemos.